Sí, como llego sudando, sí. Un poco más, ¿no? Que decimos así. Que son las luces. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Choa, estamos de vuelta aquí en Planeta 2013 en otro nuevo programa de la sección Nueva Mujer, y como siempre tenemos temas interesantes para compartir con ustedes y un invitado especial cada programa. Y el día de hoy estamos con Javier Pano. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sabemos que ha estado complicada la ciudad y estamos un poquito carrereados todos, pero pues sí, por eso estamos aquí ya con ustedes, para ya poder platicar un poquito acerca de lo que nos viene a contar Javier. Javier tiene un nombre iniciático, sí, que es Bhaktadas. Bhaktadas. ¿De dónde viene este nombre, Javier? Bueno, viene del, es en sánscrito, Bhakta, es un sirviente de la humanidad, es un sirviente del amor, ¿no? Es un instrumento de amor del Señor, ¿no? Ese es un Bhakta, alguien que trabaja para la humanidad. Das es un sirviente de la humanidad. Sí. O sea, ese compuesto, ese nombre compuesto, sí, es 100% algo que tiene que ver con tu persona. Un y obviamente así lo recibiste por lo que haces tú. Sí, sí, estamos ahorita dedicados a, bueno, al humanitarismo, ¿no? Por lo pronto hay unos proyectos de, yo vivo en Tepoztlán, Estado de México, hay unos proyectos de una universidad de sabidurías ancestrales y un proyecto de una villa ecológica autosustentable. Wow. Sí, muy probablemente en febrero se inicie la universidad en Tepoztlán, Estado de México, y la finca se hará julio. Se comenzará una finca de 14 hectáreas, quedan cordialmente invitados. Ay, muchas gracias. Una finca de 14 hectáreas, qué sí, bonito. Y entonces sí, se va a generar esta villa, o sea, como para aceptando a todo mundo, ¿no? Digamos. Aceptando a todo el mundo, sí, puedes poner tu casa, puedes cultivar tu propia comida, te puedes hacer tu propia casa con arquitectura ecológica, con bioarquitectura, utilizando los materiales del lugar, se te puede enseñar, puedes contratar gente, puedes trabajar ahí mismo. ¡Ay, qué bonito! Sí. Aprender a hacer todo eso ahí mismo, sí, y claro, hacerlo para ti mismo y para los demás y para sí, convivir, ¿no? Sí, es algo muy lindo, muy lindo. ¡Qué bonito! Sí, sí. Porque déjenme decirles que Bhaktadas es un monje de la tradición Vaishnava. Sí, sí. Entonces, él tiene ciertas prácticas distintas que... ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? ¿Cuáles son, digamos, sí, como tú ya nos dijiste que con tu nombre iniciático es como ser, para servir, ¿no? Y como sí, para poder apoyar y ayudar a la gente. ¿Qué significa para ti entonces esta tradición y qué es el mensaje que nos transmite? Bueno, el Vaishnavismo es, digamos, viene dentro del hinduismo. Uh-huh. El Vaishnavismo es basado en los textos védicos, los Vedas son los textos científicos y filosóficos de India. En la tradición Vaishnava nosotros aprendemos a ser sirvientes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto de sirvientes? Nosotros necesitamos y nacemos con el propósito de una participación en el todo orgánico. ¿Cómo es esto? Los árboles generan oxígeno, hay mascotas que cuidan personas, etcétera, ¿no? Las bacterias comen basura, todo tiene un propósito en la naturaleza, todo tiene un propósito. A esto se le llama participación en el todo orgánico. ¿Cómo estamos los seres humanos en esto? Bueno, pues pongamos el ejemplo, la mano trabaja para la boca, la boca trabaja para el estómago y el estómago trabaja para el cuerpo. Ajá. De esa manera quedará satisfecho el organismo y la mano, ¿verdad? Si la mano quiere comer por sí misma, ¿qué pasará? Pues quedará insatisfecha la mano y por lo tanto el cuerpo, ¿verdad? Entonces... Que es una cadena. Es una cadena, ajá, claro. Es una participación en el todo orgánico. Cuando personas ambiciosas quieren trabajar para sí mismos, queda insatisfecha
la persona y queda insatisfecha quien lo rodea, el organismo entero. Por supuesto. Por eso vemos tanta devastación, tanta explotación en la naturaleza, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad como seres humanos y como hermanos mayores de esta nuestra única casa, este planeta Tierra, cuidarlo. Por supuesto, sí. ¿Verdad? Y hay veces que nosotros queremos hacer algo por la humanidad, queremos hacer algo y no sabemos como por qué camino irnos y qué... ¿Y quién nos puede orientar para hacer eso? Y muchas veces no se nos ha ocurrido acercarnos a las personas que se dedican a ayudar, ¿no? Sí, sí, es un poco de sentido común, ¿verdad? Todo esto viene a partir del amor. El amor es algo que nos motiva a todos. El amor es algo que lo puede sentir una planta, una persona. Incluso hay investigadores que han visto de que uno se pone un vaso con agua en una atmósfera agradable, con buenas palabras, con buena música, y las estructuras, las células del agua se vuelven de una manera geométrica, y un mismo vaso de agua al mismo tiempo se pone en otro lugar donde ponen música muy estridente, donde se hablan malas palabras, y esto, la estructura molecular se deforma, ¿verdad? Entonces, si esto ocurre con el agua, ¿te imaginas qué ocurriría, qué ocurre en nuestra sangre, por ejemplo? Claro. El estar diciendo tantas cosas negativas, eso influye igual las cosas positivas, ¿verdad? Claro, es el reflejo somos el reflejo de lo que está pasando en nuestro organismo también, y tenemos que cuidar lo que está pasando y lo que estamos diciendo afuera para cuidarnos por dentro también, ¿no? Exactamente, sí, porque nosotros proyectamos lo que pensamos. Exacto. Tenemos lo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Hacemos bien, no hacemos mal, pero para esto se encargan las leyes naturales, para compensar, ¿verdad? Para compensar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para no volverlo a hacer. Porque lo que nos tiene atados y lo que nos provoca tantos problemas es el orgullo. El egoísmo, el orgullo, sí. Esta forma de vida tan individualista que no nos deja convivir en grupo, ¿no? Sí, es lo que nos tiene atado, nos evita la convivencia, nos... Cierto. Sí, genera ambición, envidia, y todo esto no es bueno para una comunidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se controla esto? Bueno, pues si ya vimos que por medio de las ondas sonoras se pueden... cambiar incluso hasta una estructura molecular, pues entonces con vibraciones sonoras las podemos reparar. Es por eso que cada cultura en el planeta, en la historia del ser humano, todos cantan. ¡Qué bonito! Sí, todos cantan, ya sea por medio de mantras. De mantras, exactamente. O canciones, literal. Manas mente, tram control. Manas mente, tram control. El control mental, ¿verdad? Por medio de sonidos. Exactamente. Nuestra mente se amolda según las vibraciones sonoras que perciba. No es lo mismo percibir una vibración sonora de una explosión, me va a alterar. Una vibración sonora de una música de cuencos, un río, unos pájaros, tranquilizar, me va a hacer sentir bien. Uh-huh. Sí. Claro, sí, por supuesto, todo lleva a un estado como más de armonía. Exacto, sí, es un estado más de armonía, es estar en una participación del todo orgánico. Exactamente. Oye, Javier, y pues, sí. ¿cómo se diferencia la vida de un monje en la Ciudad de México a la vida de cualquier persona que vive en la Ciudad de México? Porque aquí todo el mundo estamos locos ya de tanta gente, sí, de tanto movimiento, de tanto contaminación, estrés y todo este movimiento. ¿Cómo lo maneja un monje que vive aquí en la Ciudad de México? ¿Y qué consejos podrías dar? Bueno, una cuestión es de que debemos comprender que nada es para siempre. Nada. Primavera, verano, otoño, invierno. Todo es temporal. Claro. Y viene a partir de que
este sufrimiento viene a partir de una identificación material, uh-huh. El ego, el creer que yo soy bueno, yo soy malo, yo soy guapo, yo soy feo, yo soy inteligente, yo soy tonto, yo soy mexicano, yo soy hindú. Eso es tan solo una etiqueta, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros debemos comprender que si nosotros estamos identificados con algo que nos está etiquetando, entonces se reducirá un poco el ego, el creer que yo soy. Entonces se reducirá un poco el estrés del tráfico. ¿Tienes solución? No te preocupes. ¿No tienes solución? No te preocupes. No te preocupes. Buen punto. Al final, ¿no? Es cierto. Al final, uno vive con la fe. Es que de aquí surge la fe también. Sí. De todo esto surge la fe. La fe es algo que nos hace despertarnos cada día. Esa fe que tenemos. Cuando yo pongo el despertador a determinada hora, yo lo pongo porque sé que voy a despertar, nadie me lo asegura, ¿verdad? Porque creemos que vamos a despertar a esa hora. Esa fe la que me levanta, vamos. ¿Y dirías también que depende, digamos, como el ángulo por el que ves las cosas? Claro, es nuestra percepción de las cosas es un reflejo de nuestra conciencia, uh-huh. ¿Verdad? Si digamos, y estamos en este lugar, y estoy un poco como yo soy invitado, veo así un poco algo nuevo. Perdón. De un lugar. No. Y y bueno, pues yo me puedo identificar con las cosas, ¿verdad? Claro. Es lo que a mí me hace sentirme bueno o malo. Eso es mi estado mental, es mi reflejo. Si yo me siento un día melancólico, aunque haya sol, yo me sentiré melancólico. Si yo me siento feliz, aunque esté nublado, yo me sentiré feliz. Es el estado mental que yo tengo. Sí, no tiene nada que ver, digamos, el clima con cómo me voy a sentir. Porque hay mucha gente que se deprime cuando llueve, cuando está nublado. Exacto. A mí me encanta cuando está nublado. Yo me pongo feliz y soy feliz ahí, toda tapada, viendo las no nubes ni el no cielo. Pero claro, o sea, es un estado mental que todos podemos manejar, ¿cierto? Es mi estado de conciencia, nada más. Eso es lo que estoy percibiendo. Porque realmente cuando nosotros comprendemos que no somos este cuerpo, todo es temporal. Sí, hay algo que me hace sentir vivo. La diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto es la energía espiritual, la energía consciente. Uh-huh. Toda la materia necesita algún tipo de energía para poderse desplazar. Un coche de energía a combustión, nosotros necesitamos energía consciente. Y incluso en esta misma vida cambiamos cuerpos. No son ni los mismos cabellos, ni las mismas uñas, ni los mismos dientes que cuando nací. Uh-huh. Y vamos evolucionando, y vamos cambiando. Exacto, vamos cambiando, pero cuando alguien abandona el cuerpo, están todos llorando, y pero ¿a quién le lloras? No, es que se fue. Dice, no, ¿quién está ahí entonces? No, ahí está el cuerpo. Entonces, ¿quién falta? El alma. La energía vital. O sea, científicamente se sabe que existe la antimateria. Uh-huh. En 1959, el doctor George Owen ganó un premio Nobel de Ciencias por el descubrimiento de la antimateria. La antimateria se llama así porque tiene las características opuestas a la materia. En la materia hay espacio y hay tiempo. En la antimateria no hay espacio y no hay tiempo. Es eterna. Por lo tanto, nuestra alma es eterna. Y como no somos de este universo, porque este universo es cambiante, claro, entonces nos dan este traje especial. Así como yo necesito un traje especial para ir a bucear, un traje especial para ir a la luna, pues me dan porque no soy de aquí. Para venir a la Tierra. Exactamente, poderme desplazar y cumplir mis pasatiempos. Pues hay que cumplir con este modelito que nos prestaron. Exactamente. Para venir a la Tierra. Muy bien, vamos ahorita a una pausa rápidamente y ahorita regresamos a hablar cosas más interesantes acerca de este tema. Y bueno, pues vamos a despedirnos un momentito. Ahorita regresamos.